Me preguntan por la clave para tener éxito en bolsa. Y la clave para el éxito en bolsa, y creería yo que para cualquier cosa en la vida, es creer. Usted tiene que creer. Tiene que creer que puede volverse rico. Tiene que creer que lo puede lograr. Tiene que creer que puede lograr la libertad financiera. Pero creer es muy diferente de tener fe. Los únicos que tienen fe son las personas con mentalidad de pobre. Las personas con mentalidad de pobre son los que dicen: Dios proveerá, Dios lo quiso así, o dejemos todo en manos de Dios. Por el contrario, las personas con mentalidad de abundancia, las personas con mentalidad de rico, lo que hacen es agradecer a Dios. Agradezco a Dios por la familia, agradezco a Dios por la salud, agradezco a Dios por este nuevo día, agradezco a Dios por todas las posibilidades que me has ofrecido, pero ahora sí, manos a la obra. La gente pobre tiene fe, pero la gente rica o las personas que están en camino de lograr su propia libertad financiera, esas personas creen. Esas personas en lo más profundo de su corazón creen y están seguros que lo pueden lograr. La mayoría de las personas es pobre y también la mayoría de los inversionistas y traders no tienen buenos resultados en bolsa porque en el fondo no creen que lo puedan lograr o no creen que los mercados les puedan ofrecer la libertad financiera. La mayoría de las personas es pobre y la mayoría de los inversionistas y traders no tienen buenos resultados en bolsa porque lo único que tienen es una opinión. La mayoría de la gente opina acerca de cosas que no sabe. La mayoría de la gente tiene una opinión acerca de cosas que nunca ha hecho. La mayoría de la gente opina o tiene una opinión acerca de cosas que nunca le han dado resultado. Y lo peor aún, la mayoría de la gente y la mayoría de los inversionistas y traders reciben consejos, reciben sugerencias y reciben educación de otras personas que no tienen la experiencia, que no han recorrido el camino y que no tienen los resultados. Reciben sugerencias, la opinión y la educación de personas que únicamente tienen una opinión. Y generalmente las opiniones son producto de la ignorancia, porque las opiniones no son producto de la experiencia. Si nosotros realmente queremos llegar a ser prósperos en este negocio o en cualquier negocio o en cualquier cosa en la vida, debemos desarrollar la habilidad de pasar de la opinión hacia la convicción. Podemos pasar de la opinión hacia la convicción pasando por la creencia. Las personas que creen, las personas que tienen una profunda convicción de que lo pueden lograr, solo ese tipo de personas son las que realmente lo logran. Aquellos que tienen una opinión simplemente se basan en sus propias opiniones. Y recuerde esto: si se hace caso a usted mismo, se convertirá en usted. Nosotros debemos pasar de la opinión hacia la convicción, pero la única forma en la cual cualquiera de nosotros podría pasar desde el estado de la opinión hacia un estado de convicción, la única forma de lograr esa transición es con educación financiera. Es a través de la educación financiera que cualquiera de nosotros puede llegar a creer y puede llegar a generar la convicción de que lo puede lograr. Es la educación financiera la que nos permite visualizar que nosotros también lo podemos hacer. Es a través de la educación financiera que nosotros podemos recibir el ejemplo de otras personas que tienen el fruto en el árbol, de otras personas que tienen la experiencia, de otras personas que han recorrido el camino y de otras personas que nos pueden servir de ejemplo positivo con hechos y realidades concretas. Debemos pasar de la opinión hasta la convicción,
pero eso solamente lo podremos lograr con más y mejor educación financiera. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Experium.es, y suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.